siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Saludamos a todos los televidentes del canal CNC, nuestros seguidores en redes sociales y los canales comunitarios que nos enlazan en varios municipios de Nariño y en todo el país. Bienvenidos a las noticias del mediodía. Recuerden seguirnos en Facebook en CNC Pasto. Estos son nuestros titulares. Familiares, amigos y comunidad de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada podrán esperar para el regreso de la religiosa Gloria Cecilia Narváez. Con mucha alegría, la familia de la monja espera su recuperación en el Vaticano para que regrese a Colombia. El Ministerio de Educación y la Alcaldía de Pasto revisan los avances en la construcción de los megacolegios de la capital. A través de un ciclo paseo se busca recoger ayudas para los habitantes de calle en Pasto. Las autoridades en máximo estado de alerta ante el anuncio de un nuevo bloqueo en la vía panamericana en el departamento del Cauca. La imagen del día, la semana de receso escolar con los padres en sus actividades diarias. Los estudiantes en casa, las autoridades anuncian controles en las vías. Finalizó la semana de la innovación en la capital de Nariño con la implementación de proyectos especiales liderados por la Secretaría de Desarrollo Económico. La población migrante en medio de las necesidades y la xenofobia de la ciudadanía colombiana. Más de 6.000 asistentes registró la primera feria del café en Nariño. El evento dejó importantes enlaces de venta para varios productores. Los días sin IVA, turismo y vacunación masiva se anuncian desde el Gobierno Nacional para la recta final de este año. La Alcaldía de Pasto promueve varias actividades de emprendedores en medio de la reactivación económica. La hermana Gloria Cecilia Narváez no llegará a Nariño en los próximos días, según la comunidad católica en el departamento. La religiosa deberá realizar un proceso de recuperación física y religiosa en el Vaticano antes de su retorno. La Iglesia Católica recibió con alegría la noticia de la liberación de la hermana Gloria Cecilia Narváez Argotti. Así lo manifestó a CNC Noticias el obispo de Pasto. No, creo que fue un momento de conmoción realmente para todos nosotros. Veníamos rezando constantemente, invitando a la comunidad también a orar por la liberación de la hermana, y esperábamos por supuesto que llegara este momento, pero igual cuando llegó produjo una conmoción muy fuerte en todos los que la supimos inmediatamente. Yo me encontraba en un acto de pastoral, le informamos inmediatamente a los que estaban allí de la noticia. Fue un momento emotivo muy importante. Creo que le damos gracias a Dios. Entiende uno que de este modo no debe desistir cuando hay momentos difíciles, de esperar, no, como dice el Papa Francisco siempre, no dejarse robar la esperanza. Hoy los católicos y los creyentes vemos recompensada esa esperanza con la alegría de ver de nuevo a la hermana en la libertad. La comunidad de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada también reciben con mucha alegría la noticia después de años de secuestro de la religiosa del departamento de Nariño, que estaba en poder de una célula de Al-Qaeda. Realmente es casi indescriptible con palabras, pero la felicidad, el gozo, la alegría es desbordante en todas las hermanas, porque era un momento que lo anhelábamos los 1.702 días de secuestro. Pero Dios siempre nos da sorpresas. Este fue el momento sorpresivo donde Dios nos permitió conocer esta noticia a las 11:30 de la mañana, que la hermana Gloria Cecilia era liberada. El regocijo fue infinito, grandísimo, casi las palabras no alcanzan a expresar todo el gozo que sentimos toda la congregación de la religiosa. El obispo de Pasto manifestó que no existe mayor información sobre el retorno de la religiosa al departamento de Nariño. Todavía no, en este momento ella va a estar con su comunidad allá en Roma, va a estar sometida a todos estos exámenes médicos, a todo este tema de acondicionamiento. He estado muy atento con las hermanas, seguramente que nos informarán cuando se tenga una fecha de que ella vaya a venir por acá. Seguramente requerirá primero un tiempo, porque tampoco hay que
sobrecargar a la gente, un tiempo de estar con su familia, y habrá un momento también para tener esa, seguramente, esa celebración cristiana con la comunidad en la diócesis. La congregación ya logró hablar con la religiosa natural del corregimiento del Rosal del Monte en el municipio de Huesaco. Hemos dialogado ya con ella, ella me sorprendió con una llamada ayer domingo a las 5 de la mañana, hora colombiana, 12 del día, hora italiana. Cuando escucho su voz, era Gloria Cecilia y estaba muy feliz, se sentía libre como también nosotros, porque de una u otra manera, en solidaridad a su cautiverio, nosotros también nos sentimos muchas veces bajo ese yugo de la esclavitud, pero con su llamada era en comunidad sentirnos libres y ella lloraba de felicidad y decía, me encuentro bien, siempre las he recordado en mi oración, solamente en mi oración hice práctica la frase de la Madre Caridad, callar para que Dios nos defienda. La hermana Gloria Cecilia permanecerá en Roma y el Vaticano por los próximos días. Tampoco se notifica la fecha de regreso a Colombia. El estado de salud es óptimo y deberá aplicar un protocolo especial. En el mes de noviembre se tiene organizado el recibimiento a la monja que estuvo por más de 4 años en poder de rebeldes en África. El alcalde de Pasto y el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa visitaron los proyectos de ampliación y remodelación de las instituciones educativas. Gracias a la gestión y la articulación entre la Administración Municipal y el Ministerio de Educación Nacional, por intermedio del Fondo FIE, el pasado 24 de febrero se reactivaron los 17 proyectos de ampliación de infraestructura educativa. Efectivamente nos encontramos aquí en Pasto con un compromiso del seguimiento que hacemos con el señor alcalde a esta gran alianza que tenemos en conjunto de 17 proyectos de los colegios que estamos realizando aquí con el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo y la Alcaldía. Y justamente hoy visitando ya 7 de estos proyectos y ver cómo están avanzando efectivamente en obra, de los cuales además 2 ya están prácticamente listos y entregaremos durante este mes de octubre. La Alcaldía de Pasto dio a conocer la inversión total del proyecto, la cual asciende a 78.295 millones de pesos, de los cuales 33.764 millones fueron aporte del Ministerio de Educación, 22.689 millones el Fondo FIE y 21.842 millones de pesos por parte de la Alcaldía de Pasto para beneficiar a un total de 10.241 estudiantes con la construcción y adecuación de 263 aulas estudiantiles entre nuevas, especializadas y mejoradas. Sí, muy importante la visita de la doctora Adriana González, directora del Fondo de Inversión y Construcción del Ministerio de Educación, el cual pudimos hacer un recorrido de las obras que habían quedado inconclusas. Hay un avance bastante importante, están ya para entregar la sede de Mocondino, la sede de Obonuco y las otras en un avance muy importante. Esto va a garantizar que esos recursos que estuvieron en esa quiebra de la empresa que tenía esta construcción se han rescatado y en realidad vamos a tener la terminación de estas instituciones educativas. Un gran reto, pero se está haciendo realidad. Asimismo, se confirma que a finales del mes de octubre se entregarán las sedes en los corregimientos de Obonuco y Mocondino. Del mismo modo, en noviembre se entregará la sede San Francisco en la vereda Jurado. La campaña de la felicidad es una causa social para apoyar habitantes de calle de la ciudad de Pasto, la cual realizará un ciclo paseo para recaudar donativos para esta población. El próximo 14 de octubre se realizará un ciclopaseo desde el barrio Elegido hasta el corregimiento de La Laguna con un fin solidario hacia el habitante de calle. Bueno, primero ese ciclopaseo es digamos como la cereza del pastel que queremos hacerlo de una campaña que ya viene varios días. La campaña se llama La Campaña por la Felicidad, le hemos denominado, la cual lo que quiere es llevarle abrigo al habitante de calle, a las personas que viven en condiciones de calle, tengan ese momento de solidaridad de los corazones de varios amigos que nos hemos reunido para que puedan tener un abrigo una noche, en las noches tan frías de la ciudad de Pasto. Todo esto empezó a coger mucho más fuerza todo este tiempo y hemos decidido realizar una actividad deportiva que complemente ese apoyo que la gente quiere dar.
Las personas que quieran ser parte de este ciclopaseo podrán aportar con alimentos no perecederos u otras ayudas que serán donados a la Fundación Divina Misericordia del Hermano José en el barrio Villanueva. Pueda entregarle alimentos no perecederos. La verdad, hoy en el tema de frazadas y ropa nos ha ido muy bien. Tenemos aproximadamente 200 cobijas que nos servirán para dotar. Hoy ya no al habitante gallo puntualmente que quiera recibir este apoyo, sino a una fundación, la Fundación del Hermano José, que queda en el barrio Villanueva, en la comuna 11, y que atiende a este tipo de personas. Con lo poco que tiene, con lo poco que le ayudan, ellos articulan y llegan las personas habitantes de calle a tomar su plato de comida, llegan allí a dormir, llegan allí a por algún consejo, por alguna asistencia psicológica. Bueno, ellos tienen una fundación muy muy bien estructurada del corazón, pero de repente no estructurada en su fachada. Una de las necesidades, por ejemplo, que tiene hoy la fundación es el cierre del contorno de la fundación. Hoy vamos a empezar con este grano de arena, ya que es esa solidaridad de los pastusos que nos ayudarán a dotar de alimentos, de comida, de brazadas, de cobijas a esa fundación, pero también el día de mañana queremos articularnos también con la administración municipal, ojalá pudiéramos un mejoramiento de vivienda para esta fundación que tanto lo necesita, hoy por ti, mañana por mí. Esta acción solidaria, que se llevará a cabo desde las 6 de la tarde, es una continuación de otras actividades que han organizado diferentes ciudadanos para aportar a esta fundación. Preocupación de Nariño por los efectos de un nuevo paro y bloqueo de la vía panamericana. Las autoridades civiles se reunieron en las últimas horas con el Consejo Gremial y Empresarial para determinar medidas preventivas. Los gremios del departamento se reunieron con el gobernador de Nariño para analizar las implicaciones de un nuevo bloqueo en el departamento del Cauca. Desde el Consejo Gremial y Empresarial se solicitó una intervención inmediata para evitar afectaciones económicas. Bueno, nos tiene un poco inquietos los anuncios de paro, de manifestaciones que nuevamente se presentan en el departamento del Cauca. Precisamente estamos terminando una reunión con el gobernador del departamento para conocer de primera mano qué acciones se vienen adelantando desde la gobernación y obviamente cómo desde el sector privado productivo podemos articularnos para evitar mayores descalabros a nuestra economía y a nuestro empresariado. Es muy preocupante que este tipo de acontecimientos vuelvan a presentarse por parte de las comunidades, toda vez que hemos tenido unos años muy difíciles y estamos en proceso de lograr reactivarnos. Ya desde otro punto de vista, venimos trabajando fuertemente en el fortalecimiento de nuestras actividades, venimos cerrando los ciclos de formación empresarial y adicional a eso, organizando lo que será el sexto encuentro internacional de sabores andinos Nariño Gastrodiverso, que se desarrollará en la Casa de Taminango los días 22, 23 y 24 de octubre, completamente gratuito para poder dinamizar a uno de los sectores más afectados en la economía, como es el sector turístico, hotelero, gastronómico, y que va a tener una amplia cofinanciación por parte del Ministerio, por parte de la Gobernación y por parte de otro ente, lo que nos permitirá realizar actividades completamente gratuitas para que esos sectores económicos puedan reactivar y puedan generar nuevamente, recuperar la dinámica que tenían desde 2019. La ACC Regional Nariño manifestó que su gremio no aguanta una manifestación más. Las afectaciones en el actual año se reportan con pérdidas millonarias. Muy preocupados, mire, venimos de un paro, después la pandemia, después otro paro. No, hombre, las pérdidas son incalculables y la verdad, el departamento de Nariño olvidado, acá dejado y la afectación para todos y claro está los transportadores, usted sabe que todo el que quiera hacer paro en la carretera hace paro pero con nuestros carros, sí, los afectados somos nosotros. El Consejo Gremial y Empresarial de Nariño insistió en adelantar gestiones directas ante el gobierno nacional para que el departamento no sufra una nueva crisis económica. Realmente se tocó el tema en qué sentido, primero acciones para prevenir. Nosotros tenemos un comunicado que llegó de la ANU, de la Asociación Campesina del Cauca, en donde básicamente están diciendo que están esperando al gobierno nacional, al ministro de Agricultura, para el día jueves 14 de octubre, una reunión que concertaron con él. Le solicitamos al gobernador y él se comprometió a hacer las gestiones para que el gobierno cumpla con esta reunión para evitar precisamente que haya causas para que ellos puedan realizar el paro. Por otro lado, también tener nosotros como sectores productivos acciones preventivas en cuanto al abastecimiento, dar a conocer una posible situación que se pueda presentar de paro para que nuestros empresarios y nuestros afiliados puedan prevenir y puedan abastecerse, previniendo cualquier situación que se pueda presentar.
Los empresarios hicieron un llamado a entablar un diálogo urgente y no afectar la economía de esta región del país. La preocupación del Consejo Gremial Empresarial de Nariño es que la situación de nuestro departamento no se vea implicada, como lo hemos tenido que enfrentar en otros paros, en desabastecimiento, en cierres de las actividades comerciales, que apenas nos estamos recuperando de estos golpes tan duros, tanto de la pandemia como del anterior paro. Entonces la idea es mirar con el señor gobernador qué planes estratégicos se pueden formular con el fin de hacerle un buen frente a este posible paro. Los sectores económicos y gremiales esperan un diálogo directo de las autoridades civiles con el gobierno nacional para evitar una afectación directa al departamento con el cierre y bloqueo total de la vía panamericana en el vecino departamento del Cauca. Y esta es la imagen del día. La salida de vehículos particulares en medio de la semana de receso escolar. Los pocos padres de familia que pueden sacar a sus hijos en medio de la jornada laboral que avanza en el país. La queja se da por la disposición de las vacaciones de mitad de semestre que tiene a los hijos en las casas y los padres de familia cumpliendo con los horarios de trabajo. A pesar de eso, la Policía de Carreteras adelanta un amplio plan operativo que busca mantener varios controles de seguridad en todos los corredores viales del departamento. Los destinos más buscados son Tumaco y el Eje Cafetero por parte de los viajeros nariñenses. Tiempo para una pausa y regresamos con más información en CNC Noticias Mediodía. Hola amigos, me llamo Hernán Salas y practico MTB Downhill y Dirt. Quiero invitarlos para que se acerquen a los puntos de vacunación y se hagan aplicar la vacuna contra el COVID. Esto con el fin de que podamos volver a nuestros sitios y podamos practicar todos los deportes que hemos venido desarrollando. Recuerden que cuando estén practicando o estén haciendo cualquier actividad física, tener sus elementos de uso personal como el tapabocas y todos los elementos de bioseguridad. Esto evitará que ustedes también contagien a otras personas si tienen el virus. Yo me vacuno. Campaña masiva de condonación de intereses. Aprovecha esta gran oportunidad. Despídete de tus deudas en la campaña de condonación de intereses que ofrece Crédito de Confamiliar de Nariño. Esta campaña aplica para todos los usuarios con créditos en mora superior a 360 días. Estamos ubicados en la calle 18-2515, en el primer piso de la sede administrativa Agualongo, Confamiliar de Nariño. Seguimos unidos, trabajando por usted. Legón Telecomunicaciones premia la puntualidad en tus pagos. Cancele su factura hasta el 15 de cada mes y obtenga un descuento en su factura. Aplica condiciones y restricciones. Encanto. Magia. Música. Delicias del Pacífico. Vive la experiencia Boca Grande en Hotel Las Lilianas. Confortables cabañas, artistas locales, avistamiento de aves y más. Reservas 315-449-3819. Boca Grande, un paraíso escondido en Nariño, te espera. Solareta, frutos seleccionados, excelente calidad, se convierten en Solareta, la golosina que alimenta, conservas y mermeladas. Solareta, la mejor expresión de frutas en conserva. Consíguelas en los principales supermercados de la ciudad, donde Pati, Tienda Bucanero, Andino Paraná. Pedidos al celular 315-564-4361. Solareta.
semáforo peatonal esté en verde. Así es, ¿sabías que puede haber dos semáforos en verde? El del conductor y el del peatón. Si los dos semáforos están en verde, la prioridad será para el peatón. Recuerda que si el semáforo peatonal está en verde, entonces tú, peatón, puedes cruzar la calle. Y tú, conductor, recuerda que al hacer el giro en el semáforo, dale la prioridad al peatón. En la vía, primero la vida. Una nueva aplicación para tu móvil. Disfruta de nuestra nueva aplicación Sensei TV. Descárgala desde tu Play Store e instálala en tu dispositivo. Goza de todo el entretenimiento que traemos para ti. Dentro de la aplicación encontrarás toda la actualidad informativa y cultural con nuestros canales CNC, CNC HD Online y CNC Más. Asimismo, la mejor y más variada programación musical con los canales Son Popular, Son Latino, Son Corazón, Sentimiento Vallenato, Galeras TV y Hits Channel. 24 horas de la mejor y más completa programación que solo trae para ti Sensei TV. Igual, siempre somos las mujeres las que vamos a perder más. La JEP es la única organización que se ha preocupado por hacer como esa investigación de qué fue lo que pasó en este conflicto armado y por qué fuimos tantas mujeres afectadas dentro y fuera del conflicto. Es tiempo de restaurar. Vertical, seguridad y salud en el trabajo. Capacítate con los mejores. Aprovecha esta gran oportunidad educativa. Curso coordinador de trabajo seguro en altura, primeros auxilios y rescate vertical. Tres certificaciones por tan solo 480 mil pesos. Cupos limitados. Info 304-202-5878. Visítanos en la calle Cuarta, número 1823, Corregimiento de Obonuco. Vertical, seguridad y salud en el trabajo. De la Cámara de Comercio de Pasto ofrece sus servicios en resolución de conflictos en civil, familiar y comercial. Le recordamos que trabajamos en el marco de la confidencialidad, la celeridad y la igualdad. Mayor información en www.ccpasto.org.co. Cámara de Comercio de Pasto, en Nariño, primero lo nuestro. Ahora, agendar o cancelar tu cita en cualquiera de los 22 centros de salud es muy fácil. Puedes hacerlo a través de las siguientes opciones. Línea Amiga 724-4418. En nuestro chat, ingresando a www.pastosaludes.gov.co. Participación ciudadana. O a nuestra línea de WhatsApp 315-556-3624. Recuerda los horarios de atención. Lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Pasto Salud S, sirviendo con amor. Nuestra riqueza ambiental nos hace recordar que la naturaleza debemos conservar. Aves, ríos, mares, lagunas, frailejones y montañas, Nariño es nuestro hogar, un territorio para amar. Corpo Nariño, conserva la vida. Marley, centro de belleza. Profesionales en el cambio y cuidado de tu imagen. La experiencia garantiza nuestro trabajo. Asesoría y diagnóstico personalizado. Marley, centro de belleza. Local 109 del Centro Comercial Sebastián de Belalcázar. Teléfono 729-1317. Visítanos. Mantenemos los protocolos de bioseguridad. Marley, centro de belleza. Los retos que cambiaron nuestras vidas durante la pandemia aún no han terminado. Pero con seguridad, continuaremos llegando a todos los municipios y zonas de la región. Todos los días nuestro personal técnico, operativo y administrativo da lo mejor de sí para brindarte un servicio de energía continuo y de calidad. SEDENAR, la energía de los nariñenses.
Click HD, la señal que te da más. Señor usuario, lo invitamos a cancelar sus facturas en nuestros diferentes puntos de pago. Oficina principal, calle 18A, número 933, Avenida Idema. Oficina centro, carrera 26, número 2045. Oficina Barrio Caicedo, 1B, número 1404. Oficina Barrio Miraflores, carrera 2, número 16D36. Diagonal al Colegio Confamiliar. Horario de atención de lunes a sábado de 8 a.m. a 4 p.m. Jornada continua. Click HD, la señal que hace hogares felices. Aumenta la preocupación por la complicada situación que afronta la población migrante en Nariño. Las ayudas humanitarias llegan en menor medida y la xenofobia crece entre la población colombiana. Crece la preocupación en Nariño por la atención a la población migrante y los hechos de violencia en torno a la presencia de estos ciudadanos en algunos sectores del sur y norte del departamento. Bueno, en el sector del Remolino, justamente cuando se presentan los hechos de violencia, donde un colombiano, hincha del Once Caldas, en una disputa, un tema de conflicto con migrantes venezolanos, termina muerto. Hay unas capturas frente a este hecho, pues la comunidad solicitó un consejo de seguridad, el cual acompañó la gobernación de Nariño, y también unas mesas técnicas. Justo como resultado de ese trabajo, conjuntamente con la alcaldía, con el GIFEN y la pastoral social de la diócesis de Pasto, asistimos al municipio, estuvimos en el sector de Remolino, donde se implementa, se instala la mesa municipal para asuntos migratorios, la cual va a evaluar ese tipo de circunstancias para migrantes que están en situación humanitaria de caminantes, van y vienen por la Panamericana, y para quienes tienen vocación de permanencia. Y en ese escenario justamente lo que se definió es retirar el puesto de atención a migrantes. La Iglesia Católica de Nariño, que realiza una acción humanitaria para la atención de la población migrante, hizo un llamado a no continuar con la campaña de xenofobia que ha generado situaciones muy complejas. Estamos muy preocupados, por supuesto. El tema de la migración es preocupante. Primero, el tema de la migración de los venezolanos. Nos preocupa que se van evidenciando algunas muestras de xenofobia en algunos lugares y eso nos preocupa tremendamente. Nos preocupa porque no podemos excusarnos en la intolerancia, ¿no? Por la incomodidad de que algo se dé con los venezolanos, porque nos molestan, porque para empezar a justificarnos en reacciones, en vías de hecho, en violentas, que para nada son justificables. Ciertamente hay una, para muchos, sensación de inseguridad y ven presente en esos hechos a algunos hermanos venezolanos, pero eso no nos puede llevar a generalizar porque no son todos. Entonces, el problema de la inseguridad y el problema de la violencia la teníamos antes de que vinieran los venezolanos. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo institucionalmente se asume la responsabilidad. Nos preocupa también que algunos municipios que tienen una parte importante en la ruta migratoria miran para otro lado con esta situación y no están asumiendo con responsabilidad lo que constitucionalmente y ahora con las decisiones también de la presidencia deberían hacer, que es lo mínimo, la instalación de una mesa migratoria para poder dar una atención interinstitucional a esta población venezolana. Como iglesia hemos tratado de hacer lo que nosotros podemos hacer, pero nosotros no somos el Estado y no podemos hacer otras cosas que nos corresponden. Las autoridades manifestaron que adelantan acciones específicas para la atención de esta población, también de control en el sur de Nariño, en especial por los puntos irregulares que generan la llegada masiva entre Colombia y Ecuador. Sí, sigue siendo compleja. A razón de muchos temas, hemos recibido información sobre los flujos migratorios en otras zonas del país. Concretamente, hay una referenciación muy importante en la frontera con Venezuela, en la frontera de Colombia con Panamá, en Ecoclí, en ese sector, y también lo que tenemos aquí en Rumichaca. Frente a esta situación, justamente, pues las comunidades han hecho su respectiva manifestación, como el caso de Taminango, donde se instala una instancia institucional precisamente para trabajar esos temas. El departamento de Nariño acude a la comunidad internacional y varias organizaciones de derechos humanos para atender a la población flotante inmigrante que busca salir o quedarse temporalmente en esta región del país. La mejor tasa de Mi Nariño 2021 finalizó con más de 6.000 asistentes y más de 400 muestras de café de diferentes municipios del departamento de Nariño.
la mejor taza de mi Nariño 2021, en su cierre tuvo como resultado el concurso de la mejor taza, en donde se reconoció la calidad de la cosecha de café en diferentes regiones del departamento. Sí, afortunadamente pues tuvimos una gran acogida de parte de los caficultores, de las asociaciones de productores, a quienes iba dirigido este evento. Digamos que el propósito general de este evento era acercar y lograr encontrarnos en un solo espacio a productores, comercializadores, exportadores, tostadores, asociaciones de productores y todos los miembros de la cadena. Digamos que con ese propósito planteado, la Gobernación de Nariño, a través de la Oficina de la Gestora Social, quiso impulsar este evento, que afortunadamente contamos con una amplia participación, contando con los 40 municipios productores de café, participando a través de las actividades, la muestra comercial, el campeonato regional de tostadores de café, la agenda académica y el concurso de muestras de café. En este concurso se recibieron más de 400 muestras de los municipios cafeteros de Nariño, en donde Policarpa se llevó el tercer lugar, Arboleda el segundo y el primer lugar lo obtuvo el municipio San Pedro de Cartago. Muchas gracias, pues muy feliz de participar, de representar al municipio de San Pedro de Cartago. Feliz de estar igual acá con el equipo de trabajo. Trabajamos para FUDAN, que es una fundación que nos ha ayudado muchísimo y que le da la oportunidad a los productores de participar y de verdad conocer todos sus productos y conocimientos. Pues la verdad es algo muy, muy importante. Uno siempre, la aspiración de un productor es que su nombre sea reconocido, su producto sea reconocido. Nuevamente darle las felicitaciones a todos los participantes y también agradecerle, pues tengo un socio, él se llama Duván Díaz, y pues trabaja conmigo en el tema también del café, mérito para él también, y el premio es de los dos. Feliz de este momento. Me siento enormemente feliz, emocionado, dichoso, porque como dije allá, los sueños se cumplen, y lo más bonito poder representar a mi municipio Policarpa, a la cordillera, con esto, con el café, con algo distinto, para mí es un orgullo. El café de mi Nariño es especial porque tiene sudor, tiene lágrimas, tiene lucha, porque es de gente humilde, de territorios que nunca piensan que puede salir algo distinto, sale algo distinto y por eso una taza del café de mi Nariño es distinto. Para mi familia es mirar cómo se cumplen los sueños después de recibir tantas críticas de que no es posible cultivar café en mi municipio, pero mostrar este resultado, las cosas hablan por sí solas. Y para mi municipio es decirles que a la juventud sí es posible con el café salir adelante, de que hay una opción distinta y de que mi cordillera Policarpa es algo distinto y tiene algo distinto para mostrarle. Este evento fue una apuesta por el desarrollo, las oportunidades y la paz en el departamento de Nariño, el cual tiene más de 39.000 familias que se dedican a la caficultura, así como más de 35.000 hectáreas donde se produce café. El Gobierno Nacional espera dinamizar la economía con varias estrategias que contemplan Día sin IVA, planes turísticos con la implementación de la vacunación masiva. Una nueva versión del Gran Finde buscará impulsar los sectores turísticos y hoteleros durante el fin de año. Esta estrategia adoptada por el Gobierno Nacional se suma a las iniciativas de los tres días sin IVA y el Black Friday con la intención de impulsar la reactivación económica del país. Con el propósito de impulsar los sectores turístico y hotelero, uno de los más afectados durante la crisis sanitaria del COVID-19, el gobierno anunció una nueva versión de la iniciativa Gran Finde en los próximos meses. Esta estrategia fue adoptada a finales de 2020 para contrarrestar los impactos de las medidas restrictivas por la pandemia en los sectores vinculados al turismo en el país. Ahora se sumará a otras iniciativas como el Black Friday y los tres días sin IVA para fomentar la recuperación económica. Necesitamos desde ya activar la campaña del Gran Finde también para este año, en estos últimos tres meses, y que esto permita dinamizar también la demanda nacional de servicios turísticos. La medida contempla la oferta de descuentos en paquetes turísticos y servicios hoteleros durante las 72 horas que dura un fin de semana, con la intención de dinamizar la economía de los destinos de viaje. El Gran Finde funcionará como las dos ediciones anteriores a través de una vitrina virtual que permitirá visibilizar las mejores ofertas de todos los operadores de servicios turísticos en las diferentes regiones del país.
De otro lado, el último trimestre del año desarrollará jornadas de los 3 días sin IVA, el 28 de octubre, el 19 de noviembre y el 3 de diciembre. Y pese a los rumores de poder asistir a los comercios solo si se está vacunado, los clientes no dependerán de su carnet de vacunación para acceder a los descuentos. Vamos a seguir adelante con los 3 días sin IVA que permiten la liquidación de inventarios en el país y que cuando se encuentran con el Gran Finde, cuando se encuentran con el Black Friday, cuando se encuentran con la madrugada a la Navidad, también representan una oportunidad de consumo para este sector. Así que así también los vamos a acompañar en este trimestre. El país ha tenido una recuperación económica durante este año. Desde el segundo trimestre del 2020 se han presentado mejores cifras en los índices de la economía de los diferentes sectores. El gobierno se ha establecido como meta de crecimiento el 7% acumulado al 31 de diciembre de este año. Vimos además, posteriormente, en el mes de julio, un crecimiento de más del 14%. Y hemos visto cómo cambian las predicciones siempre al alza. Y queridos amigos, aquí no nos quedemos mirando cifras. Vamos a crecer por encima del 7% este año. Revisiones externas, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, han establecido una posibilidad del crecimiento del 8%. Gremios nacionales le apuestan a este último trimestre para terminar el 2021 más cerca de las cifras que había antes de la pandemia. Como apoyo en la reactivación económica de Pasto, la Alcaldía Municipal continúa realizando ferias de exhibición para emprendedores en diferentes sectores de la capital. Emprendedores de diferentes sectores se dieron cita en una nueva feria de emprendimientos organizado por la Alcaldía de Pasto. Lorena Vargas, artesana de Pasto, participó de este evento en el cual dio a conocer su emprendimiento conocido como Mundo Souvenir. Nosotros estamos elaborando piezas en material resina inspiradas en la mujer nariñense, tanto nuestra mujer guaneña, como la tenemos aquí mostrando, como la mujer del Pacífico. De igual manera elaboramos lo que son diferentes paisajes, como la Laguna de la Cocha, la Laguna Verde, la Planada, y queremos incursionar en los diferentes municipios que tiene el departamento de Nariño. Asimismo, se compartió la manera en que este tipo de eventos benefician a los emprendedores que participan de ellos. Bueno, en primer lugar nos permite mucha visibilidad. Ha sido muy difícil el tema de la pandemia. Nosotros pues hemos estado un poco, separados de lo que es el mercado, entonces nos ha tocado incursionar en diferentes ferias para que puedan apreciar el trabajo que nosotros realizamos, y estos espacios nos permiten eso, permiten mostrar el trabajo que nosotros estamos elaborando para que la gente pueda conocerlo de una manera más personalizada, porque nosotros cuando la gente nos visita, nosotros demostramos cada pieza, la persona la conoce, la toca, porque también eso es muy importante, y le contamos más o menos cuál es la historia detrás de cada pieza. Aquellas personas que deseen adquirir este tipo de artesanías pueden comunicarse a través de las redes sociales Mundo Souvenir Artesanías o al número 317-819-5398. Unión General de Trabajadores Informales anuncian una nueva movilización mañana miércoles. Aseguran que la actual administración no quiere entablar un diálogo con los afectados. La Unión de Trabajadores Ambulantes reclama espacios de diálogo y concertación con la Alcaldía de Pasto. Manifiestan que no existe una voluntad de las autoridades locales para llegar a un consenso. Por eso, se movilizan en las próximas horas. Quiero agradecerle el espacio que nos brindan. El día miércoles 13 de octubre, los trabajadores informales, en particular los vendedores, nos movilizamos en contra de la represión, la persecución, la estigmatización y la incautación de mercancías que viene haciendo la Dirección de Espacio Público. En contra de los trabajadores informales. De igual manera, queremos hacer la denuncia de que hemos venido ya alrededor de 4 meses insistiendo en que se instale una mesa de diálogo, concertación y solución a la problemática de los trabajadores informales, de los cuales nos han hecho caso omiso. Siempre nos hemos sentado, nos han engañado, que sí, que estemos pendientes, que ya nos vamos a sentar, y la Dirección de Espacio Público, igualmente la administración, no va a querer. En razón a eso, las 17 organizaciones sindicales que hacemos parte de la unidad sindical, nos vamos a movilizar el día miércoles y vamos arrancando eso, pues vamos a seguir haciendo actividades sindicales hasta que nos sentemos a negociar. De igual manera, estamos denunciando la política pública que viene construyendo la Dirección de Espacio Público, es en la cual van a crear la política pública de recuperación del espacio público, pero lo que ellos tienden es a privatizar el espacio público.
Según el dirigente y representante de los vendedores informales, no existe voluntad para adelantar acuerdos con la alcaldía de Pasto. Hemos venido insistiéndole, inclusive la última reunión nos reunimos con el alcalde y lo delegó al doctor Plinio Pérez para que nos reuniéramos y comenzáramos a conversar y a crear una hoja de ruta y una agenda de trabajo con los vendedores, de lo cual creo que ya hace 4 meses y no ha pasado nada. Nuevamente nos volvimos a reunir con el secretario de gobierno y nuevamente el doctor Plinio para volver a conversar sobre ese espacio. Y tampoco, o sea, no es únicamente la UGTI, somos varios sindicatos que estamos unificados exigiéndole a la administración que se siente a trabajar con los vendedores informales y que entremos en un periodo de transición. Nosotros nos comprometemos a la reorganización y a la reubicación del espacio público, pero también le estamos solicitando que se construya un proyecto de política pública social con enfoque en derechos humanos para los vendedores. Por eso estamos solicitando la solidaridad a todos los la ciudadanía pastense para que nos apoye y nos respalde en esta justa lucha que estamos haciendo los vendedores, porque los vendedores no estamos en la calle porque nos guste, es porque no tenemos cómo laborar, cómo otra forma de trabajar. Y entonces nos toca vivir de esta economía del rebusque con varios problemas, como es el flagelo del gota a gota. De igual manera, hoy por el tema de pandemia se ha ensanchado este tema de la informalidad y de igual manera pues tenemos el problema de los migrantes de los dos países que también han venido a generar puntos críticos en la ciudad. La movilización recorrerá las principales calles de la capital y se concentrará en la Plaza de Nariño y el nuevo parque de Rumipamba desde primeras horas de este miércoles. MapleBots Robotics es una academia de tecnología y robótica nariñense para niños y niñas, la cual concursará con su equipo RobotCuy en Medellín. RobotCuy de MapleBots Robotics participará en la Semana de la Robótica y la Innovación 2021 en Medellín, representando a la ciudad de Pasto. Estamos muy felices porque no todos los equipos fueron invitados de forma presencial a este evento. Es la novena semana de la robótica y la innovación. Es el evento de robótica más importante a nivel nacional. Entonces, para nosotros es un honor que el equipo de RobotCuy haya sido invitado de manera presencial a este evento. Y en este momento precisamente estamos buscando patrocinio para que nuestros chiquitos puedan viajar porque fue la invitación, no fue con tiempo, en realidad fue de un momento a otro y queremos que ellos dejen el nombre de MapleBots, de RobotCuy y obviamente de Nariño y de Pasto muy en alto. MapleBots es una academia con más de 5 años de experiencia en donde se trabaja con niños y niñas temas de ciencia, matemáticas, tecnología e ingeniería a través de la lúdica y el juego. Pues primero que todo nosotros cuando vamos a dictar una clase hacemos que lleguen, les pasamos fichas de Legos, ellos se recreacionan mientras nosotros vamos organizando los implementos que son computadores y los robots, que es lo más importante en este caso. O si trabajamos en simuladores, entramos a las páginas, les colocamos los correos y ya una vez nosotros estemos ingresados, ellos ya pueden trabajar. La otra forma que nosotros también trabajamos ya cuando iniciamos clase es colocarlos a hacer actividades lúdicas de recreación. Porque cuando, así sea, por más que nos guste la tecnología, uno estar sentado tanto tiempo, eso nos agota. Entonces nosotros llegamos con expresión corporal, o a colocarlos a dibujar sobre diferentes temas, o los hacemos hacer guías. Este grupo de niños y niñas han participado en distintos eventos a nivel nacional e internacional, como RoboRave Calgary Canadá, RoboRave México, Robotic People Fest, ocupando los primeros lugares. Y pues mi experiencia ha sido muy chévere, porque además de hacer estudio, que a veces los niños nos aburrimos. Entonces, estamos estudiando, pero también jugamos con los robots. Por ejemplo, la matemática a algunos no les gusta. Y entonces, en la robótica es lo mejor que puede haber los niños que no les gusta la matemática. ¿Por qué? Porque pues ahí aprendemos los números y nos preguntan cosas que nos van a enseñar en el colegio. Mi motivación es porque me encantaba todo lo de tecnología y me uní como simple actividad para pasar el tiempo, pero no creía que iba a llegar a cosas tan importantes como entrevistas, competencias.
A pesar de que la financiación del proyecto se realiza a través de gestiones con entidades como la Secretaría TIC de la Gobernación de Nariño, Valeria Foundation, entre otros, en este momento MapleBots Robotics se encuentra realizando la colecta de fondos para la participación presencial de RobotCuy en Medellín, en donde se pueden unir empresas y ciudadanos para apoyar el talento nariñense. Hacemos una pausa y regresamos con toda la información deportiva de la cultura y el entretenimiento en CNC Noticias Mediodía. Ya volvemos. Queremos invitar a toda la población para que nos coloquemos al día con las vacunas. Las vacunas son muy importantes porque nos protegen de muchas enfermedades. Y invito a todas las mamitas que tengamos a nuestros niños para traerlos al refuerzo de las vacunas que les evitará muchas enfermedades. También les hacemos una gran invitación a todos los niños nacidos del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2019 para aplicar vacunita contra sarampión y rubeola. Es una vacuna adicional al esquema, independientemente que ya la tengan, es una vacuna adicional para que por favor traigan a sus niños al centro de vacunación más cercano. No tengamos miedo, padres de familia, de venir acá a la institución porque nosotros manejamos todos los protocolos de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Legón Telecomunicaciones y el canal CNC premian tu fidelidad. Participa en el sorteo de un televisor, un Smart TV y dos bonos en efectivo. Para participar solo debes estar al día en tus pagos mensuales antes del 15 de cada mes y actualizar tus datos en cualquiera de nuestras oficinas con nuestros colaboradores externos. Entre más pagos oportunos realices, más oportunidades tendrás de ganar. El sorteo lo realizaremos el día 16 de diciembre a través del canal CNC. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Encanto. Magia. Música. Delicias del Pacífico. Vive la experiencia Boca Grande en Hotel Las Lilianas. Confortables cabañas, artistas locales, avistamiento de aves y más. Reservas 315-449-3819. Boca Grande, un paraíso escondido en Nariño, te espera. Vertical, seguridad y salud en el trabajo. Capacítate con los mejores. Aprovecha esta gran oportunidad educativa. Curso coordinador de trabajo seguro en altura, primeros auxilios y rescate vertical. Tres certificaciones por tan solo 480,000 pesos. Cupos limitados. Info 304-202-5878. Visítanos en la calle Cuarta, número 1823, Corregimiento de Obonuco. Vertical, seguridad y salud en el trabajo. Nuestra riqueza ambiental nos hace recordar que la naturaleza debemos conservar. Aves, ríos, mares, lagunas, frailejones y montañas, Nariño es nuestro hogar, un territorio para amar. Corpo Nariño, conserva la vida. Muchas mujeres viudas, desplazadas, víctimas de violencia sexual, también el reclutamiento de nuestros hijos en todo este marco del conflicto armado. A mí me ha gustado ser parte de la JEP por dos motivos. Es el único camino que tenemos hasta el momento. Y es la parte de querer ayudar a esclarecer todos esos procesos que están guardados, como yo digo. Es tiempo de restaurar. En estos tiempos de pandemia debemos seguirnos cuidando y por eso desde EMAS Pastova y Veolia hemos abierto la oportunidad para conocer nuestro Parque Tecnológico Ambiental Antanas, pero ahora desde tu casa. Así es, de manera virtual podrás recorrer este lugar ecológico que combina la educación, investigación y el entretenimiento. Ya son más de 6,000 personas de diferentes ciudades y países que han tenido esta experiencia conociendo la diversidad de flora, fauna. Anímate y conoce virtualmente este escenario ambiental, único en su género.
Marley, centro de belleza. Profesionales en el cambio y cuidado de tu imagen. La experiencia garantiza nuestro trabajo. Asesoría y diagnóstico personalizado. Marley, centro de belleza. Local 109 del Centro Comercial Sebastián de Belalcázar. Teléfono 729-1317. Visítanos. Mantenemos los protocolos de bioseguridad. Marley, centro de belleza. Avante es el ente gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasto. Planea, coordina, gestiona, desarrolla e implementa obras de infraestructura. Prepara a Pasto para ser una ciudad amable con los actores del transporte público y le da la bienvenida a la movilidad inteligente y sostenible. Avante, movilizando la gran capital. Solareta, frutos seleccionados, excelente calidad, se convierten en Solareta, la golosina que alimenta, conservas y mermeladas. Solareta, la mejor expresión de frutas en conserva. Consíguelas en los principales supermercados de la ciudad, donde Pati, Tienda Bucanero, Andino Paraná, pedidos al celular 315-564-4361. Solareta. Cámara de Comercio de Pasto abre nuevamente sus puertas en Sede Sur para quienes buscan realizar sus trámites de registro público, registro de documentos o capacitaciones. Estamos ubicados en la avenida Champañá número 1457. Puede contactarnos al teléfono 721-0767. Cámara de Comercio de Pasto, en Nariño, primero lo nuestro. Ahora, agendar o cancelar tu cita en cualquiera de los 22 centros de salud es muy fácil. Puedes hacerlo a través de las siguientes opciones. Línea Amiga 724-4418. En nuestro chat, ingresando a www.pastosaludes.gov.co. Participación ciudadana. O a nuestra línea de WhatsApp 315-556-3624. Recuerda los horarios de atención. Lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Pasto Salud S, sirviendo con amor. Los retos que cambiaron nuestras vidas durante la pandemia aún no han terminado. Pero con seguridad, continuaremos llegando a todos los municipios y zonas de la región. Todos los días nuestro personal técnico, operativo y administrativo da lo mejor de sí para brindarte un servicio de energía continuo y de calidad. Campaña masiva de condonación de intereses. Aprovecha esta gran oportunidad. Despídete de tus deudas en la campaña de condonación de intereses que ofrece Crédito de Confamiliar de Nariño. Esta campaña aplica para todos los usuarios con créditos en mora superior a 360 días. Estamos ubicados en la calle 18-2515, en el primer piso de la sede administrativa Agualongo, Confamiliar de Nariño. Seguimos unidos, trabajando por usted. Click HD, la señal que mueve tu corazón.
Los errores defensivos en la parte individual dieron al traste con la concentración de Deportivo Pasto y la opción de sacar un resultado positivo en su visita en Montería a Jaguares en el desarrollo de la jornada correspondiente a la Liga Betplay de nuestro país. El actuar, digamos, de la defensa de nuestro arquero, fuimos inseguros. No había pasado en los otros partidos. Era una de las líneas con que más seguridad nos daban. Nos podían atacar por lado y lado, siempre respondíamos de una buena manera. Hoy hicimos un primer tiempo normal, aceptable. Creo que se paró bien el equipo, jugó bien. Pero en el segundo tiempo hubo 10 minutos de mucha desconcentración y desorganización. Y tal vez hasta de nerviosismo, ¿no? Desafortunadamente no fue la noche de Andrés Cabezas, el cancerbero del Club Deportivo Pasto, que en las últimas oportunidades ha salido como el hombre más destacado en la plantilla de la escuadra nariñense. Eso nos afectó bastante porque creo que desde el 56 al 65 fueron los goles de Jaguares. Ellos entraron en un momento de presión, de dinámica, de acumulación de hombres en ataque y no supimos resolver eso. El cuadro de Jaguares aprovechó y culminó con anotaciones las desatenciones del cancerbero sureño y de igual manera de la saga defensiva de nuestra institución. Los muchachos atrás, Cabezas, nosotros en la mitad le hemos brindado mucha seguridad al equipo. Hoy no fue así, lamentablemente. Somos seres humanos, cometemos errores. Y hemos tenido tardes muy buenas, hoy lamentablemente los errores nos cobraron muy caro, lamentablemente. El equipo, sin embargo, tiene que seguir trabajando pensando en sacar resultados que lo saquen del fondo de la tabla y también lo alejen de lo concerniente a la tabla del descenso. De ver que un equipo contrario se nos vino encima, hay muchas maneras de actuar y decidir y eso fue lo que nos faltó. Creo que en el partido es un tema de reacción y ya dentro de la semana pues miraremos con detenimiento qué fue lo que sucedió, en dónde podemos mejorar y ya hablar con ellos para ver si de la parte mental asumimos eso. El equipo nariñense prepara ahora en nuestra ciudad la siguiente confrontación en calidad de local y se aspira que se corrija lo concerniente a lo presentado en su última presentación en Montería. No queda más que levantar la cabeza, seguir trabajando hasta el final, hacer todo lo posible porque el Deportivo Pasto termine en una posición mejor ubicado. Deportivo Pasto, sin mayores novedades y con el compromiso de sacar un resultado positivo, trabajará a doble jornada en su entrenamiento previo a lo que será la próxima confrontación. Y con todo éxito en el municipio de Huachucal se cumplió la versión número 21 de la Internacional Carrera Atlética Huachucal-Colimba, la cual reunió a importantes exponentes del deporte bandera de nuestro departamento, del interior de nuestro país, los más destacados de Nariño y algunos invitados del Ecuador. El balance es positivo y agradezco a todos los medios de comunicación que se han dado cita en la ciudad de Pasto y Piales y también la red de emisoras indígenas Rincopi. El balance podemos decir positivo, un centenar de atletas, creo que eso nos da gran satisfacción y creo que nos da fuerzas para volver, continuar realizando este importante evento y agradecimiento a todos los clubes, también los grupos de los atletas de diferentes departamentos que se dieron cita como es Bogotá, Ecuador, Tucres y también de la vecina hermana República de Venezuela. Hay que destacar que la organización entregó importantes estímulos gracias al apoyo directo de la administración municipal de esa localidad y el respaldo de igual manera también de algunas entidades oficiales y privadas. El apoyo de la administración municipal no se hubiese podido hacer este evento tan importante como es la 21ª carrera atlética. Agradecimiento al alcalde Fernando Malte, a Libardo Benavides Tapia, exalcalde de Huachucal, a Julio Álvarez también que se vinculó aquí a este evento, Supergiros. Yo creo que han sido empresas muy importantes destacadas para asumir este importante evento. El deporte del atletismo se constituye en uno de mayor aceptación y entrega por parte de los mejores exponentes que sobre todo de la zona sur del departamento de Nariño se destacan en la presentación en esta serie de competencias. No, continuaremos trabajando y agradecimiento una vez más y también seguimos entrenando, tratando yo creo que por salud y por la vida. En este 2021, con todo éxito, se cumplió con una masiva participación de los exponentes del Deporte Rey esta versión de lo concerniente a la 13K Prueba Internacional Huachucal-Colimba.
arte, la cultura y el entretenimiento. Inicio contándoles que el 27 al 29 de octubre se realiza en la Fundación Gestando Cine un encuentro de cine hecho por mujeres, en donde se contará con la participación de invitadas nacionales, entre ellas la guionista de Vendedora de Rosas. No se lo pueden perder. Para finales de este mes de octubre se realiza la jornada Encuentro de Mujeres Creadoras de Cine, un evento que reúne expertas en variedad de temas para los amantes de este arte. El Encuentro Mujeres Creadoras, el Encuentro de Cine Hecho por Mujeres. Se trata de un evento que va a contar con proyecciones de cine, charlas y conversatorios con el objetivo de visibilizar la labor de las mujeres en el cine en la región de Nariño, pero también a nivel nacional, ya que aquí en Nariño, bueno, y en todo el mundo sucede que este rol femenino pues no ha sido muy visibilizado, si bien sí existen trabajos hechos por mujeres que merece pues la pena destacarse. Y por ello una de nuestras invitadas pues que nos acompañará es Diana Ospina, que se encuentra en este momento. Claro, el evento se va a realizar en La Morada de Lilith, es una casa feminista que recientemente abrió sus puertas y queda en el centro de Pasto. Para mayores precisiones y así ubicaciones de tanto de este evento de muestra de cine como del taller de videoclips, pueden ingresar a la página a las páginas de redes sociales de Gestando Cine y encontrarán toda la información. Invitadas especiales como la guionista de La Vendedora de Rosas, Diana Ospina, estarán presentes en el evento. La idea es poder conversar con ellos después, porque va a estar desde el 27, después de la producción de la película, si se da un espacio, sobre esa experiencia de elaboración de guión, que fue pues, muy interesante, y también sobre el tema del viaje de la heroína, todo el periplo que hace la heroína para lograr un proyecto que se proponga, un propósito, y sobre todo pues como esta mirada de la representación de lo femenino que ya se ha venido trabajando. Existen pues muchas pruebas, varios test que le pasan el filtro a las películas para ver la perspectiva de género, y en realidad muy pocos logran pasar bien ese test. Entonces, como para generar un poco de conciencia alrededor de esa mirada, de esa perspectiva de género y particularmente de cómo está siendo representada la mujer en el audiovisual. Encuentro de Mujeres Creadoras de Cine con invitadas especiales de la región y Colombia, del 27 al 29 de octubre en Pasto, por invitación de la Fundación Gestando Cine. Y con esta información llegamos al final de la presente emisión de CNC Noticias Mediodía. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Feliz tarde para todos.